noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Hoy traemos más información para compartir con ustedes. Les cuento que este programa y otros del canal universitario van a poder encontrarlos en YouTube y en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Síganos por ahí. Mientras tanto, los invito a ver los títulos del programa de hoy. Hablamos con referentes de los gremios docentes CIDI UNLAR y ARDU sobre la firma del acta paritaria para la efectivización de docentes con 2 o más años de antigüedad. Además, el vicerrector José Gaspanelo nos brinda detalles sobre los alcances del acuerdo. Compartimos el video de En Do Mayor con Jam y luego charlamos con ellos en el estudio. En el especial de hoy te contamos cómo la comunidad universitaria suma esfuerzos para colaborar con la heladera social. El primer tema que tenemos para compartir con ustedes hoy es muy importante y tiene que ver con los docentes de la UNLAR. Desde hace un tiempo, los gremios CIDI UNLAR y ARDU vienen dialogando en una mesa paritaria con las autoridades de la UNLAR. Hace unos días se firmó un acta que determina un hecho histórico. Todos los docentes interinos con 2 o más años de antigüedad serán efectivizados. Estuvimos siguiendo el tema y esto nos decían los gremios. Lo bueno, lo importante e histórico es que docentes con 2 años de antigüedad pasan a regularizar su situación mediante, de acá a 2 años, una evaluación cerrada con requisitos que están fijados en este acta de acuerdo. Por fin tenemos un convenio, van a tener derechos los docentes, estabilidad, algo histórico que nunca ocurrió, que fuimos perseguidos por pensar diferente o por luchar por derechos de los docentes. Así que es un día histórico en donde queda plasmada la estabilidad, los derechos de los docentes y la posibilidad de superarse a través de las condiciones que ponen, que están fijadas en el acta, pero previo aviso. O sea que sabemos los docentes que vamos a tener que capacitarnos, que incurrir en capacitación, sobre todo sobre docencia universitaria, pero ya están dadas todas las herramientas para que eso ocurra y nunca más tengamos docentes perseguidos o cesanteados. Definitivamente van a tener la posibilidad de regularizar su situación o efectivización a través de un proceso que se va a iniciar en un periodo de 4 años, intermedio de 2, con una evaluación y con una participación y una exponencia cerrada en la condición del docente, que a su vez también esto va a permitir hacia el futuro que esa condición asumida regular, el docente va a tener que desarrollar toda una actividad de producción, de capacitación, de formación para mantener la condición. La base y fundamentalmente sobre la que se asienta este acuerdo, acta paritaria histórica para los docentes, está dada fundamentalmente en la condición de formación y el logro de competencias y habilidades que, conforme a lo que está planificado, en donde hay un compromiso de la universidad y de los gremios para que los docentes puedan completar el perfil docente que históricamente ha sido criticado sobre las universidades porque no tuvimos las oportunidades de formación para mejorar la tarea docente y, por supuesto, mejorar y alcanzar la excelencia académica en la Universidad Nacional de La Rioja. Por lo tanto, el punto histórico que está marcando ahora es que a partir de ahora la universidad se perfila en una proyección de crecimiento sobre el conocimiento con docentes capacitados y formados para hacer extensión de sus conocimientos en el aula, que es muy importante en función de la transferencia de la disciplina de cada uno de los docentes.
Es importante remarcar que esta medida es excepcional. Se hace por única vez, con el fin de legitimar el derecho de los docentes que vienen trabajando desde hace años sin la posibilidad de rendir un concurso. Ahora vamos a escuchar a otro de los representantes de la mesa paritaria, en este caso por la patronal, al vicerrector, José Gaspanelo. Bueno, yo creo que fundamentalmente, y primero quiero decir, que ha sido esta acta paritaria fruto del consenso, fruto de la discusión que hemos dado la patronal, la universidad, con los dos gremios, Idunal y Ardu, en el cual hemos llegado a un acuerdo luego de varios meses de discusión de poder incorporar definitivamente ahora a todos los docentes que tienen más o igual o más de 2 años a partir del 1/7/2015 para su efectivización y pasarlos ya definitivamente a un docente regular u ordinario. Así que bueno, creo que vamos a, en una palabra, efectivizar o blanquear toda la planta docente desde la homologación del convenio colectivo, que es el día 1/1/2015. Bueno, esto ha sido un acuerdo que ya estaba acordado, solamente que faltaba el acta paritaria, es de incorporar a todos aquellos profesores del colegio preuniversitario en forma automática, aquellos que ya vayan cumpliendo las condiciones que preestablecidas en las actas paritarias anteriores. O sea que todos aquellos docentes que vayan cumpliendo los 5 años de antigüedad y tengan el título del trayecto pedagógico, automáticamente van a ir siendo titularizados. Así que hoy ha quedado plasmado ya en el acta paritaria, en este acuerdo con los dos gremios y la patronal. Una vez más, te invito a que nos sigas por las redes sociales. Búscanos como UNLAR TV. Mientras tanto, nos vamos a una pausa y volvemos con invitados súper especiales. La UNLAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasá tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR. Mi nombre es Victoria Rojas, tengo 18 años, soy ingresante de diseño y producción multimedial. Bueno, me gusta hacer muchas cosas, pero de lo que más me gusta y de lo que nunca me harté es de dibujar. Desde pequeña que me gusta ver las cosas, observarlas bien e intentar imitar esa belleza que se ve en el mundo. Vine acá y ya me sentí parte de otra cosa.
hecho sentir las cosas más bonitas. Me has hecho sentir el amor. Me has hecho sentir los labios más bonitos. Sos todo lo que quiero para mí. Por eso ven a mí, yo te enseñaré los pasos a seguir. Nena, no te pongas así, que yo solo te quiero hacer feliz. Puedes imaginar lo lindo que es estar contigo, disfrutar más y más, mirar este lío juntos, porque a veces quiero nada más, pasar más tiempo contigo y volver a empezar. Una y otra vez más, por favor quédate a mi lado y lo vas a ver bien. Quédate un momento conmigo, no quiero que te vayas de aquí. Por eso ven a mí, yo te enseñaré los pasos a seguir. Nena, no te pongas así, porque solo te quiero hacer feliz. Por eso ven a mí, yo te enseñaré los pasos a seguir. Nena, no te pongas así, que yo solo te quiero a ti. Ver este video y de conocer, digamos, de esta primera impresión con la banda, con Jam, los tenemos aquí en el estudio. Estamos con parte de la banda. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. De nada, bueno. Vamos a hablar de Jam. ¿Quién es Jam? ¿Qué hace? Jam es una banda de rock formada hace 4 o 5 meses por jóvenes estudiantes de aproximadamente entre 17 y 19 años. Está formada por Juan Carrizo, Leo Ferreira, Uriel Martínez, Santiago Almonacid, Nico Toledo y Guille Sánchez. Chicos, ¿cómo se junta esta banda a tocar? ¿De dónde se conocen? Hola, buenas noches. Nos conocemos yo, Uriel y a Nico. Los conocí en el colegio en el 2014, 2013, anteriormente. Viajamos a Saldán, bueno, fuimos allá a competir. Y bueno, ahí nos conocimos y ellos se les dio hace por un día juntarnos a todos. Y bueno, ahí salió la banda, por eso es el nombre de Jam Session. Es como es un término musical, es juntarse a improvisar con amigos. Bien. Bueno, ¿y qué tipo de música hacen? Hacemos rock nacional, rock comúnmente criollo, digamos así. Vendría a ser, tenemos referentes a Spinetta, Cerati, Charly García, ese tipo de estilo musical. Bien. Chicos, ¿qué les pareció la propuesta de En Do Mayor? ¿Cómo llegan a grabar este video que acabamos de ver recién? La verdad, una experiencia muy buena. Nunca habíamos grabado un video, así que fue la primera experiencia, pero para ser la primera estuvo muy bien. Bueno, y cuéntenos este proceso. ¿Cómo llegaron a filmar? En realidad, el contacto lo hizo un hermano mío que había visto el video de la otra chica, los videos de María Esther. Sí. Y le gustó, o sea, le pareció una buena idea para nosotros. Se contactó con Darío,
y le paso nuestros temas, les gustó y acordamos y vinimos. ¿Y el después del Do mayor? Una vez que se publicó, que salió en las redes sociales, ¿cuáles fueron las repercusiones? La verdad que muy buenas. Hay gente que en la calle, así que no conocemos, nos felicito por WhatsApp, por Facebook, nos mandan mensajes, en el boliche a mi amigo. Comunicación también nos felicitaron cuando fuimos a la radio, a distintas radios, fueron felicitando por el video, lo iban poniendo cuando llegábamos. Uh-huh. Estaba muy bueno, fue muy buena la idea. O sea, a mí me gustó mucho el ambiente muy cálido de todos ustedes, todo re bueno. Bueno, y ustedes están actuando, ¿no? ¿Salen a tocar a lugares, qué sé yo, a otros lugares? Sí, obviamente. Como todo ahora, el viernes 19 vamos a estar en la universidad, acá en la cantina, por si quieren ir. Uh-huh. Vamos a estar más o menos aproximadamente el mediodía. Sí. En los viernes culturales. Ya vamos a invitar a la gente. Bueno, chicos, ustedes son muy jovencitos. Recién hablábamos de que tienen entre 17 y 19 años. La mayoría estudia acá en la UNLAR, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuéntenme un poco qué hace cada uno, qué estudia. ¿Cómo estás? El baterista está en la secundaria. Leo estudia en el profesorado de música. Uriel, ¿qué estás haciendo vos? Contador público. Otro amigo, Nico Toledo, está estudiando escribanía. Santiago está estudiando psicopedagogía, ¿no? Y bueno, yo estoy estudiando comunicación social. Bien, y en esta mixtura que tienen, ¿no? Entre las carreras que estudian y la música. ¿Qué significa la música para ustedes? Es mucho. No sé, es una pregunta muy, muy profunda. Porque, o sea, no tenemos la posibilidad de estudiarla. O sea, por lo menos nosotros, salvo Leo, él tiene más la posibilidad de profundizarse más en el tema, mientras que nosotros hacemos lo que podemos. Y es lo que sale, o sea, es algo muy lindo, algo que nos llena, algo que nos permite expresar, conectarnos con otras cosas. Y es algo muy, muy confortable, por así decirlo. Ustedes escriben sus propias canciones también, ¿no? ¿Tienen varios temas ya resueltos? ¿Los presentan cuando salen a tocar? ¿O? Sí, tenemos tres temas. Uno es de Leo, se llama Sentir, el que hicimos en el video. Y tenemos otros dos temas que lo hizo el guitarrista. Se llaman Vértigo y el otro, Sin Voz, el otro. Uh-huh. Bueno, espero que los escuchemos pronto, que tengamos la posibilidad de seguir escuchando su música. La verdad que a mí particularmente me gustó mucho lo que vi en Do mayor. Bueno, evidentemente la gente también por las repercusiones. Yo los felicito, les agradezco estar aquí y los despido, ¿sí? Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con el último bloque. Tu bienestar es nuestra prioridad. Por eso, ahora contás con el Seguro Estudiantil. Si sos alumno activo de la UNLAR y del Colegio Preuniversitario San Martín, ya estás asegurado. Todos los edificios de la ciudad universitaria, sedes y delegaciones, viajes de estudios y en el trayecto desde tu casa a la universidad. A través de Provincia Seguros tenés cobertura en caso de accidente, fallecimiento, invalidez y discapacidad, sin ningún tipo de costo para vos. Para mayor información, ingresá a www.provinciaseguros.com.ar o dirigite a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en el Hall del Rectorado o por teléfono al 0380-4457-059. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. La Sala de Primeros Auxilios, La Toma, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, está ubicada en el Colegio Preuniversitario General San Martín. La sala cuenta con un importante equipamiento y un grupo de profesionales especializados compuesto por médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos y enfermeros para la atención de toda la comunidad universitaria. Además, una ambulancia completamente acondicionada para traslados al hospital. Cuenta con los programas Botiquín Universitario, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con entrega de anticonceptivos y preservativos. En la sala se realizan exámenes físicos a los ingresantes al profesorado y a la licenciatura en Educación Física de cada una de las sedes. En la nueva UNLAR, tu bienestar es nuestra prioridad. UNLAR,
Estamos construyendo la universidad de todos. Ahora vamos a ver un especial que tiene que ver con la solidaridad. Desde hace un tiempo, cuando se conoció la noticia de que un comerciante había puesto a disposición de los más carenciados una heladera solidaria, la gente comenzó a movilizarse para ayudar, y la universidad no fue la excepción. Todos los integrantes de la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes y graduados, se movilizaron y sumaron esfuerzos para cooperar con la heladera solidaria. Soy la profesora Corina Mancilla, tengo a cargo los talleres de expresión integral de nutrición. La materia consiste en talleres dados hacia todos los alumnos del colegio, no por modalidad, sino que el alumno lo elige al taller, ¿sí? Y en determinados días y horarios de la semana viene a determinado taller. En este caso, el taller de expresión integral, ¿sí? Relacionado con la materia nutrición. Las optativas vienen a conformar un campo de formación complementario a la oferta académica que tiene el colegio en las tres titulaciones que tiene: maestro mayor de obra, bachiller en ciencias naturales y gestión de las organizaciones. Pero por sobre todas las cosas, nutrición, como las otras optativas, es una materia en donde los chicos no solamente aprenden a cocinar, porque antes en su origen en el colegio se llamaba cocina, después pasó el nombre nutrición, después se cerró esta optativa, ¿sí? La cerraron por mucho tiempo y en esta nueva gestión, después de la toma, se volvió a abrir la optativa nutrición. Talleres consisten en clases teóricas, pero por sobre todas las cosas, talleres prácticos en donde ellos vienen a cocinar, en donde se les enseña aparte de alimentación, nutrición, nutrientes y alimentos, los hábitos saludables. ¿Qué incluye eso? Las guías alimentarias para la población argentina, ¿sí? Hace 12 años que tenemos la guía alimentaria, que es el óvalo, y desde el año pasado se está implementando el plato saludable, ¿sí? Teniendo en cuenta que todavía muchos alumnos todavía han quedado con el aprendizaje que traían desde jardín con la pirámide alimentaria, que era basada en los hábitos alimentarios de la población norteamericana, y nosotros la tomábamos como propia. Tiene su dinámica y su forma de trabajo, con una impronta que a nosotros nos interesa como institución, y que los chicos también les interesa la propuesta, ¿sí? No solamente ver la calidad de alimento que nosotros consumimos, cómo consumimos, no solamente aprender a cocinar o aprender a hacer alguna comida en particular, sino que también nos permite a nosotros desarrollar actividades y con esta comida hacer acciones de extensión, que le llamamos nosotros, que es donaciones hacia las heladeras sociales que hay, o donaciones a algún organismo que preste ese servicio de dar comida, de asistencia. We'll be right back.
la situación que se está viviendo en el país, creció la idea desde los alumnos de nutrición de poner como ciudadanos nuestro granito de arena, ayudar de alguna manera. Entonces comenzamos durante las clases de los talleres, comenzamos a cocinar, ellos elegían preparaciones que me podían dejar para que llevemos a la heladera social. ¿A quién más podemos ayudar? Y bueno, nació la idea de hacer contacto con la coordinadora del comedor de la Fundación del Padre Praulini. En el día de hoy nos hemos juntado varios profesores a hacer el locro. Todos los que estamos acá somos profes ahora, los alumnos no están, para llevar al mediodía al comedor del Padre Praulini. Entendemos y creemos que eso es una acción educativa, es una acción ejemplificadora, es una acción que nos moviliza, pero que nos compromete con el otro. Hay profes, están la gente de maestranza, o sea, de servicios generales, están gente de gabinete, están preceptores. Armando Tejada Gómez decía en un fragmento de poema, decía, hay dos formas de concebir el mundo. Una, salvarse uno solo, tirar ciegamente, dice, al otro de la balsa. Y el otro, un acto de grandeza, salvarnos entre todos. Y creo que ese es el mensaje de nosotros. Nos debemos salvar entre todos. Y esa es la acción que nosotros estamos haciendo ahora. Llegado al final de este programa, podemos seguir encontrándonos por las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y Google+. Estamos como Unlar TV. Mientras tanto, yo me despido hasta el próximo miércoles a las 20 horas. Nos volvemos a encontrar por Canal 9.